Bueno, pues imaginaros, imaginaros cada uno de vosotros y vosotras, que os nombran alcaldes o alcaldesas de un pueblo. Llegáis a este pueblo, bueno, lógicamente habéis hecho vuestra, vuestra campaña y tal, y os eligen a vosotros, a cada uno de vosotros y vosotras. Imaginaros que os encontráis en la tesitura de que vais a dirigir, vais a gobernar a un pequeño pueblo. Vamos a poner un pueblo pequeño, para que, porque las ciudades son demasiado complejas, algo que sea relativamente sencillo, ¿vale? Y llegáis a tomar posesión de vuestro cargo, os nombran ya, os dan la vara esa que dan a los alcaldes, la vara de mando, ¿no? Que es simbólica, cada uno la utiliza luego para zurrar a la gente, ¿no? Pero es simbólica, la dejas ahí. Y llegáis a vuestro despacho el primer día y os encontráis en el despacho con tres carpetas. Tres carpetas que son como las tres concejalías, vuestro equipo de gobierno, como los tres grandes ámbitos o los tres ministerios, por así decirlo, en los que tienes que ejercer tu gobierno, ¿vale? Es un pueblo bastante singular el que habéis llegado, ¿no? Es un pueblo bastante singular. Y encima de cada carpeta, además, os encontráis con una serie de símbolos. Y en uno pone reciclar, y dices tú, hombre, qué bien, esto es un pueblo ecológico donde hay un proyecto, una concejalía que se encarga del reciclaje de las cosas. Dices, muy bien, hemos venido a un buen sitio, un sitio donde les preocupa la ecología. Dices, estupendo, luego veré lo que hay en la carpeta de este cubo donde pone reciclar, cosas para reciclar. Bien. Luego te encuentras otra carpeta con una caja de herramientas, donde pone reparar. Y dices tú, bueno, pues está bien. Está bien porque en este pueblo, como en todos, habrá que reparar cosas, ¿no? Habrá que reparar las calles, habrá que reparar el mobiliario urbano, que se llama, ¿no? Porque hay cosas que se rompen y entonces pues hay que reparar, para que la gente pues pueda andar por la calle sin meter el pie dentro de un agujero, en fin, las farolas para que haya luz. Está bien que tengamos una concejalía de reparaciones. Y luego te encuentras con otra carpeta donde hay una caja de regalos y esto ya te sorprende más, porque ves que pone regalar. Y dices tú, esto a mí ya me cuadra menos, porque claro, yo tengo un presupuesto y yo soy una persona que soy experto en finanzas, experto en gestión, y entonces vamos a ver si se han metido aquí, en fin, del gobierno anterior han gobernado unos modernos de estos que se dedican a regalar las cosas. Pues claro, lo que no podemos es ir por ahí regalando, porque entonces nos quedamos sin presupuesto. A mí esto ya me cuadra menos. Y tú te sorprendes bastante porque dices, madre mía, ¿dónde he venido yo? Vaya pueblo que me han asignado. Y entonces dices, bueno, pues voy a llamar al secretario. Voy a llamar al secretario para que me explique qué significa esto y que me hable un poco de, en fin, de estas concejalías, quién está al frente de cada una de las concejalías y a ver cómo podemos empezar a gobernar aquí. De momento a mí esto la verdad es que no me gusta mucho. A ver si aquí vamos a empezar a despilfarrar. Pero bueno, lo cierto es que mientras he paseado por el pueblo, me ha parecido un pueblo muy bonito, que tenía de todo. He visto a la gente más o menos bien, o sea, que llevaba, en fin, que no he visto a nadie desnutrido, ni pidiendo por las calles, ni nada de esto. O sea, que a mí, de entrada, me parece un pueblo que estaba muy bien. Y entonces llamas al secretario. Le dices, mire, ¿puede venir usted, por favor, a mi despacho? Porque acabo de llegar, soy nuevo, y no entiendo muy bien todos estos símbolos de estas tres concejalías que hay aquí, y me explica usted y me pone un poquito al día. Y entonces viene el secretario y te dice, mire usted, buenos días, soy su secretario, le voy a explicar un poco cómo funciona este pueblo tan peculiar. Y dice, mire, en este pueblo, dice, no hay ninguna necesidad, a nadie le falta de nada. No hay nadie que pase hambre,
no hay nadie que no tenga casa, no hay nadie que no tenga vestido. Dice, todo el mundo en este pueblo tiene todas las necesidades cubiertas. Dice, bueno, ¿y entonces a qué vengo yo a este pueblo? Si en este pueblo ya no hay necesidad, no hay miseria, no se pasa frío, la gente tiene de todo. Dice, no, pero déjeme usted que termine. Dice, tiene la gente cubiertas todas las necesidades materiales. Hemos llegado a un punto de bienestar y de autogobierno que hemos logrado, pues gestionándonos bien, cubrir todas las necesidades. Pero nos hemos dado cuenta que la gente no tiene cubiertas sus necesidades espirituales. Y entonces, estas tres concejalías no se refieren a cosas físicas que ha pensado usted, sino a cosas que tienen que ver con el interior de las personas, con las relaciones humanas, con las creencias, con las opiniones, con la psicología de las personas. Entonces, la concejalía del reciclaje se refiere al reciclaje humano de las personas. Hemos visto que las personas necesitan reciclar sus pensamientos, reciclar sus sentimientos, reciclar sus opiniones, sus actitudes, porque nos damos cuenta que hay determinadas opiniones, creencias, actitudes, pues que no ayudan a las personas y que tienen que aprender a ver la vida de otra manera, que tienen que aprender a pensar de otra manera. Por eso hablamos de reciclar, de reciclarnos, de reciclar nuestras opiniones, actitudes. Cuando hablamos de reparar, nos referimos a que las personas a veces pues nos hacemos daño entre nosotros, tenemos que reparar nuestras heridas, nuestras relaciones humanas, pues también, igual que las cosas, pues nos hemos dado cuenta que las familias se rompen y entonces hay que reparar la estructura familiar, las organizaciones y las instituciones se rompen y entonces necesitamos herramientas para repararlas. Las personas también a veces nos rompemos por dentro y necesitamos también pues herramientas y personas que nos ayuden a repararnos, a repararnos. Y aquí pues seguramente usted se habrá sorprendido porque no nos referimos a regalar cosas materiales, sino que la gente tiene tantas cosas y tiene de todo, y tiene televisiones, y tiene tablets, y tiene tanto entretenimiento, que necesitamos también que la gente aprenda a regalarse, a donarse a los demás, a regalar su tiempo a los demás, porque esto es importante. En las últimas cartas de los Reyes Magos de este municipio, los niños, como tienen de todo, no pidieron juguetes. Las cosas que pedían a los reyes eran, quiero que mis padres estén más tiempo conmigo. No quiero tener más cosas. Quiero que me traigáis amigos. Quiero que me traigáis felicidad. Quiero que me traigáis otras cosas. Y por esto nos pareció oportuno hacer pues una concejalía que facilitara el que la gente se vaya regalando sonrisas, regalando amistad, regalando tiempo, regalando ayuda, donándose, regalándose. Y tú como alcalde te quedaste absolutamente sorprendido y tu primera impresión fue: todo lo que yo he aprendido, todo mi saber, toda mi experiencia profesional, porque yo soy un experto en finanzas, yo soy un experto en gestión de presupuestos, yo soy un experto en liderazgo, etcétera y tal, dices, ahora resulta que todo eso no me sirve para gobernar este pueblo. No me sirve. Nada de lo que he aprendido, nada de lo que traía aquí, me sirve para gobernar este pueblo. Y entonces,
Dices, bueno, pues voy a llamar a los concejales y les voy a proponer que me ayuden. Porque, bueno, pues un buen alcalde también se tiene que buscar un buen grupo de asesores y asesoras, concejales, y personas que le ayuden. Dice, ellos que se supone que tendrán experiencia en esto, pues me podrán ayudar a ver cómo entre todos podemos hacer un buen plan de gobierno. Y entonces voy a pedir a cada uno de estos tres concejales que representan a estos tres concejalías o ministerios, que se reúnan con el pueblo y que hagan una especie de lista de hábitos, de comportamientos, para empezar a practicar todas estas tres cosas, para hacer un buen plan de gobierno y que realmente este sea un pueblo feliz, donde sepamos reciclarnos cuando nos tenemos que reciclar, donde sepamos reparar nuestras relaciones rotas, nuestras dificultades, nuestras heridas emocionales, etc. Y donde sepamos regalarnos, donarnos a los demás, con lo mejor que tenemos. Y entonces, ves aquí la lista de concejales y dices, bueno, pues como concejal de reciclaje tenemos a un tal Olegario, que se va a reunir con un grupo de personas del pueblo y va a trabajar el reciclaje. Como concejal de, en este caso, concejala de reparaciones, tenemos a una tal Charo Paniagua, que se va a reunir también con un grupo de personas y va a trabajar estos hábitos, etcétera, para la reparación de las personas. Y como concejal, concejala, en este caso, de regalos, de regalarse a los demás, tenemos a una tal Pilar Hernán, que también se va a reunir con un grupo de personas del pueblo, y van a ir desarrollando, van a ver algunos hábitos, algunas virtudes, algunos comportamientos para regalarse.